buenas tardes, ingenieros. Sean bienvenidos a La Hora del Ingeniero, el programa que trae los últimos acontecimientos en cuanto a ingeniería se refiere. Cristian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela. Muy buenas tardes, amables televidentes. Recuerden ustedes que este es un programa producido por el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta edición especial abordaremos temas referidos al proceso electoral que se nos avecina. Y sin más preámbulos, vamos a conocer cuál es el contenido que tenemos para el presente programa. Hoy, en nuestro segmento, el Colegio de Ingenieros te informa, daremos a conocer quiénes son los candidatos que se presentan para el Consejo Nacional en el proceso de elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú, CIP 2018. En nuestro segmento Eventos, repasaremos algunos momentos de la ceremonia desarrollada por el 71º aniversario de creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En un segmento especial por elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú, presentaremos las listas de los candidatos para el Consejo Departamental Cusco y las diferentes juntas directivas de capítulos. En nuestro segmento, el CIP te informa, presentaremos un resumen de la capacitación que tuvieron los ingenieros que fueron sorteados como miembros de mesa para el proceso electoral de nuestro ente deontológico a desarrollarse el domingo 18 de noviembre. El Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI. Desarrolla cursos y talleres teórico-prácticos. Convenios con instituciones públicas y privadas. Ponentes nacionales e internacionales. Sé parte del YEPI, del Consejo Departamental Cusco, del Colegio de Ingenieros de Perú, al servicio del ingeniero y la sociedad. Iniciamos el programa y en nuestro segmento El Colegio Ingenieros te informa, conoceremos las listas de candidatos para el Consejo Nacional en el proceso de elecciones generales del Colegio Ingenieros del Perú, que se desarrollará el domingo 18 de noviembre. Las elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú se desarrollarán el domingo 18 de noviembre. En esta oportunidad, son 4 las listas que postulan al Consejo Nacional de nuestra Orden Profesional y a continuación vamos a conocerlas. La lista número 1, denominada Juntos Podemos, está encabezada por el ingeniero mecánico electricista Justo Reinaldo Villanueva Ure, quien desarrolló sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con una maestría en ciencias con mención en energética de la misma universidad, un diplomado en administración otorgado por el CIP y cursos a nivel avanzado en soldaduras por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de su experiencia laboral figuran las jefaturas de las centrales hidroeléctricas de Cagua, Moyobamba y Huampaní. Ha sido jefe de taller de mantenimiento de Hidrandina, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería y presidente del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Acompañan a esta lista el ingeniero civil José Enrique Flores Castro Linares como candidato a vicedecano nacional, el ingeniero civil Javier Eduardo Arrieta Freire como candidato a director secretario nacional, el ingeniero sanitario Guillermo Israel León Suematsu como candidato a director tesorero nacional, el ingeniero agrónomo Demetrio Leandro Prado como candidato a director prosecretario nacional
y el ingeniero civil Carlos Manuel Burgos Montenegro como candidato a director pro-tesorero nacional. Por otra parte, la lista número 2, cuya denominación es Somos Constructores del Perú, es liderada por el ingeniero industrial Hugo Fidel Garcés Solano, quien es integrante de la empresa electrotécnica Garcés. Dentro de su experiencia laboral figura la gerencia constructora única. A su vez, ha sido decano del Consejo Departamental de Piura del Colegio de Ingenieros del Perú, presidente del capítulo de Ingenieros Industriales en el Consejo Departamental de Piura, presidente del directorio del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Piura y presidente del Consejo Regional de Decanos Conrede Piura. Acompañan a esta lista el ingeniero sanitario Jorge Benjamín Gamboa Sánchez, como candidato a vicedecano nacional, la ingeniera química Francisca Soria Cerrón Navarro, como candidata a director secretario nacional, el ingeniero de sistemas Freddy Antonio Matos, quien postula al cargo de director tesorero nacional, el ingeniero industrial Luis Martín Mesonas Odar, como candidato a director prosecretario nacional, y el ingeniero químico Armando Rafael Yaza Loaiza, como candidato a director protesorero nacional. Otra de las listas que se presentan para el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú es la lista número 3, denominada Ingenieros en Acción, la misma que está presidida por el ingeniero de minas Rómulo Muchomamani, quien desarrolló sus estudios en la Universidad Nacional del Altiplano y fue becado para proseguir estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Desarrollo de Recursos Minerales de Tokio, en Japón, así como becas de entrenamiento a través de Atlas Copco en Inglaterra, Alemania, Bélgica, Suecia y España. Fue presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, viceministro de Minas entre los años 2005 y 2006, presidente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, congresista de la República y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la mencionada institución entre los años 2000 y 2001, gerente de materias primas de Cementos Pacasmayo y a su vez ocupó cargos en las empresas mineras Tintaya, Málaga y Regina. También acompañan esta lista el ingeniero agrónomo Juan José Marcelo Risi como candidato a vicedecano nacional, el ingeniero mecánico Marco Antonio Cabrera Guamán como candidato a director secretario nacional, el ingeniero agrónomo Luis Felipe González Dueñas como candidato a director tesorero nacional, el ingeniero electricista Rubén Galeas Arana como candidato a director prosecretario nacional y el ingeniero civil José Gregorio Mosto Fonseca como candidato a director protesorero nacional. Finalmente, tenemos la lista número 4, denominada Ingenieros Unidos, encabezada por el ingeniero mecánico electricista Carlos Fernando Herrera Descalzi, quien desarrolló sus estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería y a su vez cuenta con una maestría desarrollada en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania. También desarrolló una especialización en tecnología y gestión de proyectos nucleares en Francia, así como una especialización en planeamiento eléctrico y planeamiento energético en el Laboratorio Nacional de Argonne, Chicago, en los Estados Unidos. Dentro de su experiencia laboral podemos mencionar que fue gerente de coordinación regional de Electro Perú, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue miembro del directorio de la Comisión de Tarifas Eléctricas del Ente Regulador de la Energía en nuestro país y fue ministro de Energía y Minas en los años 2000, 2001 y 2011. También acompañan a esta lista la ingeniera civil María del Carmen Ponce Mejía como candidata a vicedecana nacional, el ingeniero agrónomo segundo Eduardo Reusche Castillo como candidato a director secretario nacional, el ingeniero agrónomo Aníbal Meléndez Córdoba como candidato a director tesorero nacional, el ingeniero mecánico electricista Darwin Cosio Mesa como candidato a director prosecretario nacional y el ingeniero zootecnista Jaime Antonio Aníbal Ruiz Béjar como candidato a director protesorero nacional. Estimado ingeniero, recuerda que para poder participar sin mayores inconvenientes del proceso de elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú para el periodo 2019-2021, debes tomar en cuenta lo siguiente. En esta oportunidad, elegiremos a los 6 cargos del Consejo Nacional, los 6 cargos del Consejo Departamental y a los 20 delegados a la Asamblea Departamental. En esta oportunidad,
también elegiremos a las juntas directivas de los capítulos. Las elecciones se desarrollarán el domingo 18 de noviembre en la sede institucional del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en la Asociación Provivienda de Ingeniería La Arapa Grande, A1 San Jerónimo, en el horario de votación que será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, para poder desarrollar tu voto sin mayores inconvenientes, es necesario estar habilitado. Y recuerda que para ello están a tu disposición las oficinas de tesorería de nuestra institución. El día de la votación se podrá pagar cotizaciones solo hasta el mediodía. Recuerda que el Documento Nacional de Identidad y el carnet del SIP son los únicos documentos válidos para ejercer tu voto. Si eres un ingeniero que no reside en la ciudad del Cusco, pero deseas ejercer tu derecho al voto, debes recordar que existe una mesa de transeúntes, la misma que únicamente servirá para la elección del Consejo Nacional. Para que puedas realizar tu voto en la mesa de transeúntes, es obligatorio estar habilitado, así como traer el certificado de habilitación o boleta de pago de las cotizaciones. Debemos recordar que, al igual que en los otros casos, es necesaria la presentación del DNI y el carnet del SIP. En esta oportunidad, se extenderá al elector una constancia firmada y sellada que permita comprobar que se emitió el voto. No olvides que está prohibido realizar propaganda electoral y actividades proselitistas en favor de un candidato o listas de candidatos en la sede de la votación. Y finalmente, ten en cuenta que la multa por no votar es de 100 nuevos soles. En nuestro segmento Eventos presentaremos algunos momentos de la emotiva ceremonia desarrollada por el 71º aniversario de creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en la que se dieron cita diversos profesionales de varias promociones de esta casa de estudios. En una emotiva ceremonia desarrollada en el auditorio de la sede institucional del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, se rindió homenaje a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco por el cumplimiento de su 71º aniversario de creación. En esta oportunidad, exdecanos, docentes, personal administrativo, representantes de las diversas promociones de profesionales de la Escuela Profesional, así como estudiantes, se dieron cita para compartir recuerdos, informes, visión y perspectivas del desarrollo académico de este importante centro de estudios. Es para mí, como decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, tener el privilegio de contar con vuestra presencia en este glorioso recinto a tan distinguida y representativa concurrencia. 71 años de vida institucional fructífera y ejemplar, en crecimiento y desarrollo en el contexto de un mundo globalizado y altamente competitivo, de constante superación, formando los mejores profesionales de las ciencias de la construcción. La Escuela Profesional de Ingeniería Civil en la actualidad sigue liderando la formación de los profesionales de la ingeniería e impulsando la defensa de una ordenada, justa y equitativa distribución de los programas de la construcción, sometiéndose a una permanente autoevaluación que conlleva a la acreditación obligatoria. Se debe reconocer y felicitar la decisión política y el apoyo incondicional a los docentes de nuestra facultad en la formación de los estudiantes, que son reconocidos en el país y en el extranjero por su calidad profesional. ¡Que viva nuestra ingeniería Inca! ¡Que viva! ¡Que viva Ingeniería Civil! ¡Que viva! Muchas gracias. Mañana cuando me vaya, de esto no importarás. Mañana cuando me acerque, de esto no importarás.
familiares, autoridades que me acompañan en este momento. Es un momento oportuno para poder reconocer a nuestros mejores docentes que se desempeñan en la vida profesional. Al ingeniero Carlos Fernández Vaca Vidal, elegido como el mejor docente. Para nosotros es un orgullo. Aplausos, por favor. Para mí es un honor entregarle este reconocimiento como el mejor alumno de la facultad. Muchos éxitos en su vida profesional y en lo que queda por delante. Doctor Jesús Juan Matías Carazas, tengo el honor de hacerle llegar este pequeño presente del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, por el 71 aniversario de nuestra escuela profesional. En reconocimiento a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por su 71 aniversario, ingeniero Enrique Saloma González, decano, ingeniero Jorge Iván Custello, director secretario, ingeniero Guido Dueñas Castillo, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, justo a noviembre de 2018. Barracas con paredes de machimbrado, techo de calamina, piso de ripio. El frío, la inclemencia del tiempo eran pues tremendas. Y eran esos ideales que teníamos que compartir exigiendo que sean universidades de nuevo tipo, con infraestructura adecuada para los estudiantes, y creo que a lo largo de este tiempo hemos logrado eso. Por estas y muchas cualidades, a Francisco Paco Lincoln y a su generación, queremos entregarle este pin de 21 quilates en conmemoración de vuestras festividades de 50 años, para que tengan siempre en vuestro recuerdo el homenaje que les hace la Facultad de Ingeniería Civil y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental. En estos instantes, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, se coloca el pin de oro al ingeniero Francisco Paco Lincoln en un gesto simbólico de reconocimiento por la trayectoria frente en esta ocasión como presidente de la promoción de exalumnos, que en esta oportunidad cumple 50 años. Reiteramos esos aplausos. Expresar nuestro homenaje a nuestra querida facultad y manifestarles que con el vaso en alto haremos un brindis por estos 71 aniversarios de nuestra facultad y que sigan los éxitos en miras de la acreditación de nuestra querida facultad. Muchas gracias. Salud. ¡Ingeniería! ¡Sí!
El CIP Cusco te ofrece Auditorio CIP Cusco, amplio y confortable para eventos académicos y ceremonias protocolares. Capacidad para 350 asistentes. Amplio hall en el primer y segundo nivel. Moderno equipo de sonido y multimedia de última generación. Salón de uso múltiple, amplio y confortable para realizar todo tipo de eventos. Capacidad para 180 asistentes. Servicios higiénicos con iluminación inteligente. Además, la mejor cancha sintética del Cusco. Amplia, cómoda y segura. Con la mejor iluminación. El CIP Cusco te espera. Mayor información al teléfono 273632 o visítenos al www.cipcusco.org.pe. En nuestro segmento especial por elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú, presentaremos a la lista número 5, Integridad y Renovación, quienes postulan al Consejo Departamental Cusco. La lista está presidida por el ingeniero geólogo José Alberto Montesinos Cervantes. Una de las listas que se presenta para el proceso electoral a desarrollarse el próximo domingo 18 de noviembre es la lista número 5, denominada Integridad y Renovación. Esta lista está encabezada por el ingeniero geólogo José Alberto Montesinos Cervantes, quien postula al cargo de decano departamental. Acompañan a esta lista también el ingeniero civil Guido González Palomino, como candidato a vicedecano departamental. Acompañan también a esta lista el ingeniero agrónomo Juan César Sotomayor González, como candidato a director secretario. También acompañan a esta lista el ingeniero civil Jorge Enrique Hualpa Mamani, candidato al cargo de director tesorero. Otro postulante es el ingeniero mecánico electricista Darwin Mellado Vargas, quien es candidato al cargo de director prosecretario. Acompaña también a esta lista el ingeniero zootecnista Jorge Fidel Quiroga Arévalo, como candidato al cargo de director protesorero. De igual manera, dentro de los asambleístas figuran el ingeniero civil Jacob Reinaldo Choque Campo. También figura el ingeniero civil Carlos Freddy Calderón Macías, el ingeniero agrónomo Mario Dueñas Álvarez, el ingeniero agrónomo Leonidas Segundo Concha Tupayachi, el ingeniero zootecnista Luis Antonio Paredes Covarrubias, el ingeniero mecánico electricista Nilton Alegría Jiménez, el ingeniero mecánico electricista Sandro Paz Guillén, el ingeniero mecánico electricista Luis Alberto Paullo Sotelo, el ingeniero civil Gorky Federico Ascue Salas, el ingeniero de informática y sistemas Roger Samuel Collantes Carmona, el ingeniero zootecnista José Antonio Becerra Cayo, el ingeniero zootecnista José Aníbal Aragón Cárdenas, la ingeniera geóloga Aloira Elena Olivera Silva, el ingeniero geólogo Gervasio Selim Inquel Allende, el ingeniero geólogo Freddy Víctor Bustamante Prado, el ingeniero geólogo Quispe Carita Santos, el ingeniero geólogo Jesús Pelayo Mamani Machaca, el ingeniero geólogo Valentín Wilber Hualpamirachi Capcha, el ingeniero geólogo Gorky López Pacheco, y el ingeniero geólogo Ruperto Benavente Velázquez. Dentro de los capítulos de la lista Integridad y Renovación, podemos mencionar a la Junta Directiva del capítulo de Agronomía, encabezada por el ingeniero agrónomo Richard Villalba Cusi en su calidad de postulante al cargo de presidente de capítulo.
Como candidato a vicepresidente está el ingeniero agrónomo Orlando Sicos Luza. Como candidato a secretario del capítulo de agronomía está el ingeniero José Antonio Lozano Puya. Como candidato al cargo de prosecretario del capítulo está el ingeniero Mario Abel Yapura. Y como candidato a vocal del capítulo está el ingeniero Joel William Almirón González. Como candidatos a la Junta Directiva del capítulo de Mecánica Eléctrica de la lista de Integridad y Renovación, tenemos al ingeniero Edwin Alegría Tupayachi como candidato al cargo de presidente de la Junta Directiva del capítulo de Mecánico Eléctrica. Como candidato a vicepresidente del capítulo está el ingeniero Nicomedes Vargas Mamani. Como candidato a secretario del capítulo está la ingeniera Edith Zúñiga Auca. Como candidato a prosecretario del capítulo está el ingeniero Jorge Navarro Pasos. Y como candidato a vocal está la ingeniera Olinda Corimanya Roque. Como candidatos a la Junta Directiva del capítulo de Informática y Sistemas de la lista Integridad y Renovación, tenemos los siguientes ingenieros. Como candidato a presidente está la ingeniera Carla Álvarez Delgado. Como candidato a vicepresidenta está la ingeniera Yuli Tarco Ecos. Como candidato a secretario está el ingeniero Robert Virgilio Cuellar Alarcón. Como candidato a prosecretario está el ingeniero César Augusto Guamán Guamán. Y como candidato a vocal, el ingeniero Pavel Giovanni Caipani Altamirano. Como candidatos a la Junta Directiva del capítulo de Civil de la lista Integridad y Renovación, tenemos como candidato a presidente al ingeniero Iván Cardeña Guayaro. Como candidato a vicepresidente de la Junta Directiva del capítulo de Civil está el ingeniero Reistuan Torres Berrío. Como candidato a secretario está la ingeniera Carmen Rosa Palomino Colque. Como candidato a prosecretario, el ingeniero Aledio Oscar Nina Tica. Como candidato a vocal está la ingeniera Ana Janet Olivera Escobar. Como candidato a vocal también figura la ingeniera Yadira Matamoros Guamán. Y también como candidato a vocal figura el ingeniero Richard Puma Cardeña. Como candidatos a la Junta Directiva del capítulo de Minas de la lista Integridad y Renovación, tenemos como candidato a presidente al ingeniero Leonardo Peralta Sanabria. Como candidato a vicepresidente, el ingeniero Raimundo Molina Delgado. Como candidato a secretario, el ingeniero Carlos Guarac Chaca. Como candidato a prosecretario, el ingeniero Lino Aquiles Vaca Cárdenas. Y como candidato a vocal, el ingeniero Elías Condori Colque. Continuando con el segmento especial por elecciones, ha llegado el momento de presentar a la lista que postula para el Consejo Departamental Cusco denominada Ingenieros al Bicentenario, que se presenta con el número 6. Vamos a conocer quiénes son los integrantes y cuáles son las propuestas que nos presentan para el futuro de nuestra orden profesional.
Estimado colega, soy el ingeniero Carlos Jesús Baca García, ingeniero agrónomo colegiado como tú. Y te brindo mi más cordial saludo a nombre de la lista Ingenieros al Bicentenario, que me honro en presidir para las elecciones generales del Colegio de Ingenieros de Cusco, que se llevará a cabo este domingo 18 de noviembre. Y junto a este equipo estaremos a tu servicio. Escucharemos tus necesidades y promoveremos las acciones necesarias para tu bienestar como colegiado, en los diferentes aspectos que este gran reto concierne. Recordemos que para ser un buen ingeniero, primero hay que ser una buena persona. Es por ello que como ingenieros al Bicentenario, nuestra prioridad ha sido reunir a profesionales intachables en su conducta y en su formación. Y estos colegas representan a las diferentes especialidades, para que con su experiencia, iniciativa y ética, junto a ti, colaboremos para que el Colegio de Ingenieros del Cusco, al año 2021, año de nuestro bicentenario de la independencia del Perú, llegue a ser una institución altamente reconocida por la sociedad cusqueña y que esté al servicio de nuestros colegiados de todas las especialidades. Estamos seguros que una gestión responsable para nuestra institución también requiere de propuestas consistentes. Es por ello, estimado colega, que Ingenieros al Bicentenario hoy les presenta los 6 ejes temáticos para nuestro colegio profesional. Voy a presentar al ingeniero civil, candidato a vicedecano por Ingenieros al Bicentenario, al ingeniero Luis Lobón Salcedo. La primera propuesta tiene que ver con la responsabilidad del Colegio de Ingenieros para con nuestra región, el Cusco. Por mandato de nuestros estatutos, el Colegio de Ingenieros debe pronunciarse y opinar técnicamente sobre los proyectos emblemáticos de nuestra región. Para ello, vamos a reinterpretar y reestructurar la gran cantidad de comisiones técnicas para que, de manera colegiada, de manera independiente y de manera oportuna, podamos pronunciarnos y de esta manera coadyuvar para que el gobierno regional, el gobierno provincial y los gobiernos locales puedan tomar mejores decisiones. De esta manera pretendemos recuperar el liderazgo de opinión, convirtiéndonos en un ente referente en la sociedad cusqueña, con opinión respetada. Seguidamente voy a presentar al ingeniero zootecnista Dunker Álvarez Medina, quien me acompaña en la lista para el Consejo Departamental como director pro tesorero. Hagamos un bicentenario de ingeniería. Ingenieros al Bicentenario. Nuestra segunda propuesta es mejorar la plataforma de atención al ingeniero usuario. Para nosotros es importante la calidez, virtud importantísima en el ingeniero. Es por ello que mejoraremos la plataforma de atención para que todos los ingenieros, desde los lugares más recónditos de nuestra región, puedan estar en contacto permanente con nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Para ello, estableceremos una estrategia de atención al usuario con los últimos avances tecnológicos a través de las redes, a través de la telefonía, a través de la bancarización de los aportes, entre otras. Seguidamente voy a presentar a nuestro candidato a prosecretario, al ingeniero civil, ingeniero Francisco Serrano. Otro eje de suma importancia para nosotros es el aspecto de recreación. Queremos dotar a todos nuestros agremiados de un local de solaz esparcimiento, pero no un local cualquiera, sino un local de calidad que satisfaga las aspiraciones tanto de los ingenieros jóvenes como de ingenieros ya algo mayores. En este sentido, queremos dotar no solo de las clásicas canchas deportivas de fulbito, sino actividades variadas, tratar de hacerlo completo. Podemos poner bungalows, otros juegos, para, como digo, poder llegar a toda la comunidad de nuestros agremiados. En este sentido, nuestra propuesta concreta es un local de esparcimiento completo y de calidad. Ahora voy a presentar a nuestro candidato a director secretario, al ingeniero industrial Luis Mendoza Quispe. Otro eje importante es fortalecer los comités internos, nuestros capítulos a través de la integración, la dinamización y tener metas concretas para poder tener objetivos establecidos.
Y como candidato a director tesorero nos acompaña el ingeniero mecánico electricista Pedro Samavides. Y en representación de la Asamblea Departamental está con nosotros la ingeniera Lida León, ingeniera de sistemas informática. Colegas, vamos a presentarles la quinta propuesta. La quinta propuesta se refiere a la dinamización de la bolsa de trabajo. Este espacio es fundamental porque permite y da oportunidad de trabajo a nuestros colegas. Vamos a hacer una plataforma muy amigable de acceso mediante aplicaciones móviles para que los ingenieros de manera oportuna y transparente puedan acceder a estas opciones. Y la sexta propuesta con respecto a lo que es la capacitación. Vamos a fortalecer el IEPI, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, y como reto al año 2021 vamos a organizar 2 maestrías y 5 diplomados. Este es el equipo de ingenieros al Bicentenario que me acompaña al Consejo Departamental de Cusco. Vota por el número 6. Y el soporte del Consejo Departamental definitivamente son los capítulos. En esta oportunidad, la lista Ingenieros al Bicentenario va a estas justas electorales con 10 capítulos. Estimados colegas, soy el ingeniero Óscar Jesús Valero Enríquez. Estoy candidateando como presidente al capítulo de ingenieros civiles. Dentro de las 6 propuestas, una de ellas es que nosotros debemos de contar de forma permanente aquí en la institución con una asesoría jurídica para todos los agremiados que estamos habilitados. Colegas electricistas, junto a un grupo de ingenieros proactivos y de gran capacidad, promoveremos maestrías y diplomados que permitirán una especialidad profesional real. Fomentaremos la promoción de oportunidades laborales con empresas mineras, constructoras y de mantenimiento. Apoyaremos a nuestros colegas en problemas legales aplicando el reglamento del CIT. Con capacidad de gestión, en estas elecciones somos el cambio, somos ingenieros al Bicentenario. Estimados colegas, soy el ingeniero Eli Justo Loaiz Alfaro, candidato a presidente para el capítulo de Ingeniería de Minas. Hemos formado un equipo netamente técnico con vocación altamente de servicio, quienes velaremos por el bienestar de nuestros agremiados y de nuestros egresantes de nuestra Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Gestionaremos que los jueves mineros organizados por el Instituto de Ingenieros de Minas llegue al Cusco a través de videoconferencias en tiempo real. Colegas, también gestionaremos que el Congreso Nacional de Minería se lleve el 2020 en nuestra ciudad del Cusco. Queridos colegas autoristas, soy el ingeniero Carlos Alberto Barrera Ayala, candidato al capítulo de Isotecnia. Tenemos 6 propuestas bonitas. Una de ellas es incorporación de los ingenieros isotecnistas ante el organismo supervisor de contrataciones del Estado como consultores de obra en instalaciones ganaderas y afines. Organización de la sede del 6º Congreso Nacional de Ingenieros Isotecnistas, CONAIS, en la ciudad imperial del Cusco. Un gran saludo, colegas de Ingeniería Química. En esta oportunidad, mi nombre es Giovanni Isabel Macedo Paredes y estamos como candidatos a la presidencia del capítulo de Ingeniería Química. Vamos a trabajar en equipo, aportando, defendiendo y promoviendo el valor ético con propuestas técnicas y fundamentalmente fortaleceremos el proyecto ley que regula el ejercicio del ingeniero químico. Tenemos mucho que hacer, somos el cambio y somos el número 6. Y recuerda, hagamos nuestra parte. Estimados colegas, les saluda la ingeniera Zaily Cabero Pacheco, representando al capítulo de Ingeniería Industrial. Somos un equipo que está conformado por colegas de distintas generaciones y que se encuentran laborando en distintos campos de nuestra profesión, lo que fortalece a nuestra agrupación para tomar mejores decisiones. La misión que nos une es participar decididamente en el desarrollo de nuestra región. Tenemos como visión fortalecer y ampliar nuestras capacidades para la innovación y generación de mayores competencias frente a un escenario cada día más competitivo. Y esto solo será posible con tu participación, donde la transparencia y defensa de nuestro ejercicio profesional sean el permanente quehacer institucional. Este domingo 18, somos el cambio, somos el 6. Buenas tardes, colegas. Soy la ingeniera Gabriela Pérez, represento el capítulo de Ingenieros Geólogos. Entre nuestras propuestas está sostener reuniones y talleres con la participación de los gobiernos locales y regionales del Departamento del Cusco sobre la importancia de la participación del ingeniero geólogo en las diversas obras y sobre todo liderar el área de gestión de riesgos de desastres como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
También entre nuestras propuestas está retornar al OCE como consultores con apoyo de nuestro Consejo Departamental. Somos el cambio, somos el 6. Soy el ingeniero Ronald Mauro Calo García, candidato a la presidencia del capítulo de Informática y de Sistemas. Es hora de la unidad de nuestro capítulo. Basta de intereses personales. Nuestro capítulo quedó relegado estos últimos años. Es momento de revalorar nuestro capítulo dentro del colegio y sobre todo en el ámbito laboral. Es por eso, entre una de nuestras propuestas, se da de realizar un convenio para tener una cuota tecnológica en la elaboración y asimismo en la ejecución de todos los proyectos de inversión pública en los gobiernos regionales, en la Municipalidad del Cusco y los otros municipios. Colegas, dichos estudios deberán ser firmados solo por nosotros, que somos idóneos en el tema, ingenieros informáticos y de sistemas. Por último, los invitamos a ser parte de este proyecto y estamos seguros que con tu apoyo, marcando el número 6, junto a este equipo de profesionales, llevaremos al Colegio de Ingenieros al sitial que se merece dentro de nuestra sociedad y trabajaremos juntos, querido colega, para estar a tu servicio. Este 18 de noviembre, vota por el número 6. ¡Ingenieros al Bicentenario! ¡Somos el cambio! ¡Somos el 6! En el segmento especial por elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú, vamos a conocer a los candidatos de las listas independientes que se presentan en esta contienda electoral. En esta oportunidad, presentaremos a los candidatos para las juntas directivas de los capítulos de ingenieros agrónomos. En esta oportunidad, la lista Fuerza Agronómica, que va con el número 7, y la lista Ingeniería Industrial, que va con el número 8, para el capítulo de Ingenieros Industriales. Muy buenas tardes, colegas y compañeros ingenieros agrónomos. Mi nombre es Víctor Luisfredo Verduzco Torres, ingeniero agrónomo de profesión, con especialidad en gestión pública y sistemas productivos. Primeramente, quiero mandar mis saludos a todo el colectivo de agrónomos para invitarlos a conocer a la plancha que me acompaña en esta elección del 18 de noviembre con el nombre del grupo Fuerza Agronómica Cusco. Vamos con el número 7. Tenemos como presidente a mi persona, que soy ingeniero agrónomo, ya lo mencioné. Segundo está el vicepresidente, el ingeniero Conchelón Monroy, un personal con amplia experiencia. También tenemos al ingeniero César Rodríguez Cañañopa, que también tiene especialidad en temas de gestión pública. A la ingeniera Mireya Medaliz Ardiles, que también tiene bastante experiencia en lo que son temas de sanidad agraria y otras especialidades que ella seguramente lo vamos a comenzar a divulgar a través de las redes sociales. De mismo modo tenemos al ingeniero John Porroa Galán, joven profesional que nos acompaña, para ver que este equipo es multidisciplinario y multifuncional. De tal manera que a partir de esta lista vamos a comenzar a proponer las propuestas que tenemos para ustedes, invitarlos a que lo analicen y luego nos den sugerencias e ideas para poder mejorar e incrementar esta propuesta que yo les voy a mencionar a partir de ahora. La primera propuesta que vamos a realizar es, periódicamente vamos a hacer cursos de capacitación y actualización profesional, charlas técnicas dictadas por especialistas, propiciando el auspicio y la coordinación de las empresas de entidades públicas y privadas. Segundo, tenemos o gestionaremos a través del CIF Cusco con las universidades, entidades, empresas del sector público y privado en el establecimiento de diplomados y capacitación técnica. Propiciaremos foros de debate y análisis, así como conversatorios sobre los principales temas de la problemática del sector agrario, con participación de especialistas de nuestro capítulo y representantes del sector público y privado. Institucionalizaremos la opinión técnica del capítulo sobre los principales aspectos de la gestión del sector agrícola, que son importantes en esta etapa de cambio de gestión y las nuevas coyunturas que se nos presentan. Del mismo modo, fomentaremos actividades deportivas en sus diferentes disciplinas y auspiciadas por el CIF Cusco a través del capítulo agronómico. De igual manera, intervendremos en las defensas de nuestros colegiados frente a toda acción que limite o sea contraria al legítimo ejercicio profesional en el sector público y privado.
se harán gestiones respectivas para que el pago de certificados y habilidad sea automática y electrónica a través de la página web del CIF, debido a que nosotros pagamos por una habilidad, en realidad haremos que nosotros no tendríamos que pagar por este certificado de habilidad. Lo vamos a gestionar, compañeros. Participaremos con nuestros directivos y especialistas colegiados en eventos de foros técnicos para expresar los puntos de vista de nuestro capítulo, que está conformado por diferentes especies de la rama, que están inmersos en el tema del sector nacional, del sector privado y público. Colegas, nuestro grupo se llama Fuerza Agronómica Cusco. No se olvide marcar este 18 de noviembre el número 7. Quiero brindarles mi experiencia como profesional en favor del capítulo. Seamos protagonistas del cambio del desarrollo de nuestra región. Invitarlos que este 18 marque nuevamente el número 7. Solamente vamos al capítulo. Una de las listas que se presenta de manera independiente para el capítulo de Ingeniería Industrial del presente proceso electoral 2018 es la lista número 8, denominada Ingeniería Industrial. Esta lista está presidida por el ingeniero industrial Carlos Tamayo Caparó, quien es ingeniero industrial por la Universidad Andina del Cusco. Tiene una maestría en Administración de Negocios en Centrum Católica y cursos de emprendedurismo en Estados Unidos. Ha estudiado diplomados en Administración de Riesgos en la Universidad Iberoamericana de México, en Gestión de Empresas Financieras en ESAN y Microfinanzas en Centrum Católica. Además, tiene un posttítulo de Desarrollo Gerencial por la Universidad Católica del Perú. El candidato tiene más de 20 años de experiencia en empresas financieras, habiendo sido, entre otros cargos, gerente central de Caja Cusco por 11 años y gerente general de Financiera Solidaridad por casi 3 años. Además, ha sido director de la Federación Peruana de Cajas Municipales por 2 años, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco y docente del Colegio de Contadores del Cusco. Acompañan a esta lista los siguientes miembros: el ingeniero industrial Arturo Chuquimia Hurtado, en el cargo de vicepresidente. Por otra parte está la ingeniera Marinés Escalante Luna, quien es candidata al cargo de secretario. La ingeniera industrial Miladí Eugenia Menacho Leguía, como candidata a prosecretario, y el ingeniero industrial Jesús Raúl Blanco Velasco, candidato a vocal. En nuestro segmento, el CIP te informa, compartiremos algunas imágenes de lo que fue la capacitación a los miembros de mesa titulares y suplentes organizada por la Comisión Electoral Departamental del CIP Cusco para el desarrollo del próximo proceso de elecciones del siguiente domingo 18 de noviembre. Como parte de las actividades desarrolladas por la Comisión Electoral Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, este último sábado se llevó a cabo en el auditorio de nuestra sede institucional la capacitación para los miembros de mesa titulares y suplentes que participarán del proceso electoral del próximo domingo 18 de noviembre. Esta jornada de capacitación sirvió para que los ingenieros que salieron sorteados como miembros de mesa puedan conocer cuáles serán sus funciones el día de la elección y de qué manera deben desarrollar las mismas. El presidente de la Comisión Electoral Departamental, ingeniero Percy Bravo Osco, dio a conocer a su vez cuáles serían las acciones que se emprenden para desarrollar con éxito este nuevo proceso electoral. Efectivamente, gracias por la entrevista. Y verdaderamente estamos en un proceso, como a usted le consta, ¿no es cierto? Ya hemos pasado diferentes etapas, que estamos ya, como usted manifiesta, de que estamos ya en el post, ¿no?, de llevar a cabo elecciones generales de 2018, ¿no es cierto? Por lo cual,
Hoy día efectivamente hemos cumplido una actividad más. Programado, se ha cumplido como consta, ¿no es cierto?, a la prensa o a su persona. Y se ha llevado a capacitarse, ha venido con la participación de la OMP. Como podemos observar, ¿no?, las diapositivas que estamos viendo en este momento. Entonces, por lo cual, pero sí debo decir lo siguiente. Y a mí prácticamente un poco indignado yo me siento, como presidente del comité, no hay asistencia, casi no toman interés, no, mis colegas ingenieros, ¿no? No sé cuáles eran sus razones de ellos. Es la preocupación de mi persona. Y otra cosa también, de que usted ha visto también me pongo extrañeza a mí miembro mismo. Yo me veo ahora en ese momento solo, ¿no?, trabajando siempre, yendo, a pesar que hay problemas, ¿no?, pero estamos solucionando de acuerdo al reglamento y de acuerdo al estatuto de nuestro colegio. Bueno, muy importante la capacitación para mí, porque en realidad pautas muy importantes para el desarrollo de procesos de elección o votos, ¿no es cierto? Han dado formas de voto, prevenciones, la seguridad, donde el presidente debe de tener contabilidad de todas las células, ¿no es cierto?, debe firmar, después de eso prácticamente debe haber conteo, ¿no es cierto?, tienen que verificar cantidad de células que han sido votados, visados, yo que sé, nulos, yo que sé, diferentes actividades, ¿no es cierto?, durante ese proceso del tiempo. Bueno, de acuerdo al reglamento nomás estamos acatando, estamos aplicando como tenemos el estatuto y reglamento de elecciones generales 2018, ¿no? Y ahí están claramente precisadas o precisos de que hemos para que lleve esto en forma normal, sin ningún problema, hemos solicitado diferentes entidades para que haya esa garantía de este proceso electoral, ¿no? Va a haber acá, estamos instalando cantidad de mesas adecuadas para respectivos sus votos que van a emitir cada votante, ¿no es cierto? Y también vamos a tener un poco de garantía el policía de seguridad. Van a estar acá presentes. Después también va a venir el OMP a verificar todo este desarrollo. En realidad yo hago un llamado de conciencia. Todos los ingenieros nos identificamos con esta entidad. Esa es la causa primordial para nosotros como ingenieros. Que en realidad ellos deben participar esto dinámicamente en esos actos electorales y elegir al personal que tenemos, ¿quién nos va a representar? ¿No es cierto? Los tres años que vamos a ser a cargo de este comando, ¿no es cierto? En caso de decano, ¿no es cierto? Entonces, yo prácticamente invoco a todos mis colegas que participen, que vengan, que no se sienten diferentes en este caso de eventos, porque justamente estamos programando para que no haya tipo de interferencias o algo de sus trabajos. Estamos programando un día sábado. No, pienso que es un día importante, que no tiene tanto dificultades que puede asistir o participar los ingenieros. Ahora, referente a elecciones, es día domingo, 18. Entonces, invito una vez más, participen y elijamos a nuestro decano departamental. Invito a todos los candidatos aptos, propongan vuestras propuestas. ¿Cuáles son vuestras propuestas? En realidad, nuestros colegas ingenieros seguramente quieren ver vuestras propuestas, a base de eso seguramente van a inclinarse pues a qué candidato van a elegir para nuestra institución. Les invito, además de hacer este evento, ese debate, en el Colegio de Ingenieros, el día jueves, 6:30 de la tarde. Estimados ingenieros, no olviden que el próximo domingo 18 de noviembre se realizarán las elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú. Por ello, es importante que regularicen sus aportaciones. Los esperamos en nuestra sede institucional, Urbanización La Arapa Grande, A1 San Jerónimo. Y a propósito de este proceso electoral, el mismo que se desarrollará el próximo domingo 18 de noviembre, es importante precisar algunas acotaciones. Para empezar, la hora de ingreso para poder realizar su voto es a partir de las 9 de la mañana, la misma que se prolongará hasta las 5 de la tarde, y está terminantemente prohibido la realización de propaganda electoral dentro de las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Otro punto importante es que por favor traten de regularizar sus aportaciones
previo al día de las elecciones para no tener mayores inconvenientes. Desde el programa La Hora del Ingeniero los exhortamos a realizar un voto consciente y, como siempre, a participar de esta fiesta democrática en favor del desarrollo de nuestra orden profesional. De nuestra parte, eso es todo y los esperamos el próximo domingo, como siempre, a partir de las 5 de la tarde. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Permiso.